Viste que esta semana fue muy comentada la ola polar. Sí, sí. ¿Baja la intensidad de los partidos o siguen calientes? No, nosotros estamos siempre calientes. Van los bueno, para expresarte sí, mejor porque te van a ver las chicas y no te... Fue media fuerte la frase. Bueno, pero eso es normal, siempre estamos calientes. Como todo hombre. Bueno, ¿cómo te trato el frío? ¿Bien? Bien. Calentando, calentito con el partido, estamos perdiendo, así que... ¿Más calentito todavía? Más calentito que alivia el frío. Sí, más calentito de lo normal. Bueno. Estamos casi un grado bajo cero, de malditas cosas. Corrimos un rato, por eso. ¿Corriste un rato? Sí. Bueno, la pregunta de hoy es, pues todo el mundo habla polar, ¿viste que puedo aprender televisores cuando se pone en boga algo, todos hablan de lo mismo? ¿Cómo sentiste el frío? Y se siente un poco más, viste, por los días más o menos de calor, viste que estaba más o menos lindo, y ahora que vino el frío así como de golpe, se siente bastante, pero... Corremos un rato, calentamos y se pasa. Sé que vi varios jugadores por allá con gorrita de lana, nunca lo había visto. Sí, el frío, la verdad que está para el gorrito de lana. Esperamos el verano. Sí, sí, con lana, esperamos el verano, ¿no? Bueno, sigue disfrutando. Gracias. Bien, mono, bien. Está bien. Bueno, la pregunta de hoy, porque todos comentan la ola polar, si viene la ola polar. ¿Siguen calentitos en el partido? Está lindo el partido, estaba para no correr tanto, pero bueno, se te acalambran un poco los pies de tanto frío. Afecta. Sí, afecta un montón, hasta que no calentaste se te acalambran los pies. Bueno, pero entrar a la cancha, chao. Mirá, y te olvidás de todo, del problema, del frío. De los noticieros con la ola polar y... No, olvidate. Igual tenemos un invierno bastante tranquilo, así que, dentro de todo. Bueno, suerte, ¿van ganando? Vamos ganando 1-0, así que vamos a ver. Bueno, me voy a ver si te empata, va a pensar que fue de mala suerte. No, nos trae suerte. Es la pregunta de hoy, porque vemos, hay jugadores con gorrito de lana, pero ahora el veedor está como para ir a Bariloche. Mucho frío. Hace frío. Realmente, sí, hay que estar abrigado. ¿Cambian los jugadores o siguen jugando con las mismas ganas? No. Que justamente el clima da para moverse más en la cancha, ¿no? Realmente, motiva mucho el frío. Claro, si uno ve un noticiero y dice, estamos viendo un veedor en un partido en Puerto Madryn. No, es Rosario. Exacto. Pero está la temperatura está baja. Hasta que caiga nieve. Nevó en Córdoba, cerquita. Esta mañana cayeron unas gotitas allá en la zona sur, bastante. Eran gotitas, aparentemente era una agua nieve, sí. Bueno, sigue disfrutando. Perfecto, muy atento. ¿Puedo hacer una foto? ¿Y sí? Para la página. Frío lo hagas, para. No, la verdad que no. ¿Eh? No, por favor. Entra en temperatura cuando ven al novio, al marido, no sé. Sí. ¿Gritar algún gol como la entrada en calor? Sí, hoy todavía no, pero bueno, ya vamos. ¿Cómo la trata la ola polar esta? Con mucho frío, pero venimos igual. Bueno, ahora ya entraron en calor. Sí, un poquito. Bueno, sigan disfrutando. Mucho frío, ¿no? Hay que cuidar los músculos. Hay que cuidar. Claro. Vos te anticipás lo que dicen todos, se viene una ola polar, se viene una ola polar y no, mentira. Es mentira, ¿no? No hace frío. Es que va a hacer frío. ¿A dónde hace frío? Vamos en Rosario. Vieron que la ola polar es cierto. Venga. Dos jugadores de fútbol parecen los pitufos. Le pegó fuerte la ola. Para el entretiempo, después lo sacan. No, mentira, porque te vi jugando. Después de 15 lo hicieron sacar, dejaron jugar un ratito nomás para endulzar.